Hola, 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 buenos días. Ole, Dani, ya está aquí. El noveno capítulo. Estás en clase, ¿no escuchas? Bueno, tampoco te vas a perder nada. Buenos días. ¿Qué tal, Dani? Que nada, que ya estamos aquí. Miércoles 15 de febrero, 9:22, 4 grados en Madrid. Así que vamos a darlo todo. Ya está. Volvemos otra vez a Littlecraft, ¿vale? Esta vez Town está por aquí, que tiene un ratillo. Bueno, yo tengo un ratillo, él tiene más. Entonces yo estaré por aquí un rato y nada, a darlo todo, 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 todo. A ver, quiero probar una cosa. Hoy el wifi del Insti va como el culo, pero muy, muy mal, así que me está quedando parado todo el rato. Oh, mala suerte. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada, ¿no? No podemos hacer nada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Tú nada, por ello y estate a lo tuyo, a ver si te van a pillar y al final la tenemos. Así que ten cuidado. Bueno, que nada, que eso, que vamos a entrar en Littlecraft, que Town está por aquí también. Vamos a ver, él está ahí con su casa full, intentando hacer hormigón, intentando hacer un montón de cosas. Y yo, nada, pues también tengo cosillas que hacer porque me quedo siempre a medias. Todavía no he protegido mi casa, no he puesto puertas de ningún tipo. Y ole. Eso. Y puertas de hierro que quería poner y cosas que quería poner para protegerme un poco. Y mis minas y mis cosas tengo que hacerlas. Entonces tengo que avanzar un poco. Voy a ver si arranca porque de vez en cuando me da fallines el Minecraft al arrancar. He descubierto que cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, pues nada, se consigue. Así que nada. Si tardo un pelín es porque cierro, abro el Minecraft. Nada, esta tarde tenemos The Forest, que lo teníamos ahí abandonado, y volvemos a los bosques, a ver si me acuerdo de las cosas. Porque ya no me acuerdo ni de lo que tengo, ni de lo que me queda, ni de nada. Pero bueno, iremos ahí los dos a recuperar las cosas que faltan. Y espero que terminemos prontito ya. No por nada, sino porque ya tengo ganas de avanzar. Llevo tanto tiempo sin jugar que no sé muy bien ni por dónde voy. No tengo ni idea. Ni idea, ni idea. Mira, error. Aquí está. Error, error. Mira, se lo voy a enseñar a Dani. A ver si lo ve. A ver si lo ve, a ver si lo ve. Tacatá. Error. Ups. Vale, voy a ver. Salgo aquí. Cierro aquí. Mierda. Ostras. Luego te la envío por no cortar el directo con esto. Pero reintento y funciona. Y funcionará, supongo. A Town le pasa igual. A ver, que me estoy liando ya con tantas cosas. A ver, que me aturullo, ¿eh? Empieza a aturullar. A aturullar. Cerrar. Y vuelvo a abrir. Da un error de el netherite, ese o no sé qué. Pero no tenemos nada de netherite, ningún mod así. Vale. Jugar. A ver si funciona. Que debería funcionar a la tercera o a la segunda, pero funcionar va a funcionar. Vamos a ver. Arrancando. ¿Qué gerundio? Vale, haré captura si no. Que creo que era con el F12, ¿no? Hacer la captura de. Le mando la captura y arreando. A ver si. Si Dani sabe lo que es. Pero vamos, ya os digo, que da error una vez, otra no, otra sí, otra no. Entonces esto es un poco de suerte y de azar. Debe haber ahí algo. Algo, el caso es que no sé si a los demás les ha dado ese error y han vuelto a reintentarlo y estamos todos igual como entrando y saliendo. No lo sé, o a lo mejor. Pero vamos, ya. Ayer cuando me pasó,
que estaban todos dentro, dije, vale, es cosa mía, porque si todos están dentro, no pasa nada. Pero al pasarle hace un rato a Town, que hemos estado probando, que le he ayudado a meter unos mods, los mods nuevos, no... O sea, le ha pasado lo mismo, entonces no sabemos muy bien por qué. Y al ser dos ya... Míralo, error otra vez. A ver... Nederita, no sé qué. A ver, voy a mirar los mods y empieza por U. Vale, da error el del upgraded netherite. No. A ver, ¿cómo con la captura de pantalla? F12 es captura de pantalla. Madre mía, ¿cómo envío yo una hora? ¿Dónde está la captura de pantalla que hago? Cerrar todas las ventanas. Vale, voy a volverlo a intentar otra vez. Sí, pero es que el problema está en que no puedo... Carpeta de imágenes. ¿Pero dónde? Es que... A ver... Es que no sé dónde está esa carpeta. Imágenes guardadas. No sé dónde está esa carpeta. A ver, estoy leyendo a Dani atentamente. Aquí me voy a Dani y a ver si me deja. No, Tulbo bebe agua. No. No sé dónde se me guarda. ¿Twitch? No. Y estos tampoco. Pues no sé dónde se me guarda la carpeta, tío. Ay, Dios bendito. Voy a intentarlo otra vez. A ver, da error el de la el del upgraded netherite, pero es que no... Descargas imágenes, pero ¿dónde? En el Minecraft no, porque es una captura de Windows, no del Minecraft. ¿Sabes lo que te digo, Town? Y siendo una carpeta de ahí, no puedo pasarla. O sea, no se hace en el juego. ¿O sí? ¿Sí? Vale, espera, que estoy volviendo a abrir, no quiero menear... Vale, si me arranca minimizo y aún así le mando la captura para poder... Pues eso, para que tenga el error. Vale. Es que ahora no se lo puedo decir a Dani porque no me sale el error. No lo puedo ver. Es que al cambiar de ventana no puedo leerlo. Town, ¿puedes ponerle, por favor, lo que pone? Porque es que no... A ver. F12. A ver. Me voy aquí. Minecraft acceso. ¿Dónde están las pantallas, tío? ¿Dónde está lo de las pantallas? O sea, lo de las fotos de las... A ver, voy a llamar a Town por Discord. A ver si me... Thank you.
No sé, bueno, y ahora todo no está. Ah, me parece que me voy a salir de aquí. A ver, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Bueno, que no encuentro dónde se guardan las imágenes del Minecraft. Vale, tú tienes Windows 10 o Windows 11. 11. ¿El 10, verdad? No, el 11, el 11. Vale. Eso es error de un mod. Pero carga... Es que no puedo hablar con él porque... A ver... Pero a veces carga bien y otra y otras no. La mayoría no carga. Quitar todos los mods y... Vale, vale, pues lo voy a hacer. Vale. Cerrando. Minecraft. Acceso directo, mods... Selecciono todo, los borro, toma por culo y meto esto aquí. Tengo cerrado Minecraft, ¿no? Sí. Y le digo... Abrir. Selecciono todos. Y los pongo aquí. Los carga, vale. Borro esta carpeta. Bueno, la saco mejor, por si acaso. Mover. Vale, y creo que lo tengo. Cierro. Y tú has hecho lo mismo, ¿no, Town? Sí. Vale, escucha. Para acercarte a la pantalla, tienes que tener en el teclado una tecla que pone Imp. Pam. Ah, vale, vale, vale. Vale, cierto, cierto, cierto. Le estaba dando a F12, justo la de al lado. Claro, ¿qué? F12 no. Es la de Minecraft, F12. Y... No, creo que es F2, pero bueno. Creo que al hacer captura pantalla en imágenes, al haber creado una captura pantalla, se te tendría que guardar vale. Una carpeta de captura de pantalla. Vale, he quitado los mods y los he vuelto a abrir, ¿vale? Entonces voy a. Voy a intentarlo otra vez. Vale. ¿Y tú? ¿A ti te abre bien? Yo lo tengo abierto. Vale. Minecraft, porque a mí al principio me ha dado error, pero la segunda vez he podido entrar. No estoy dentro del juego, pero estoy dentro de... Del multijugador. Vale. Ah, vale, vale, ya sé dónde. Sí. Esto es la pantalla de inicio. Vale. Bueno, pues si no me pongo a ver cosas y ya está, ¿sabes? Si tú sigues por ahí. Pero no, ¿sabes? A ver. Vamos a ver si funciona. A ver, a ver. ¿Qué has hecho? ¿Los has sacado o se los he vuelto a meter, no? He borrado los que tenía, descomprimido la carpeta dentro y no, los no lo he vuelto a hacer. Claro. No. Que fue lo que creo que hice ayer en directo cuando me pasó que Dani me dijo, quítalo y ponlo. Sí, yo cuando he hecho esto me ha dado error una vez. Luego he entrado una segunda vez y me ha dejado. Sí. A si yo te hace lo mismo y ahora te da error, pero la siguiente te deja. Si no, pues jugar otra cosa. Vale, multijugador. Estás dentro, ¿no? No. Si estás en multijugador, que estás dentro. Entrando al mundo. Vale, es cuestión de meter y sacar. Ya está, ya está. A ver. Vale. Ya está, ya está. Estás dentro, ¿no? Sí. Perfecto. Hombre, Calvito. Buen día. Teníamos problemas para entrar. Daba error un mod. Vale, pues ya estamos. Vale, pues... ¿Tú dónde estás? En tu casa, ¿no? No, yo tengo que entrar todavía. Ah, que tienes que estoy entrar. Estoy en un jugador, multijugador estoy yo. Calvo, ponte pelo, cabrón. Vale. Niño rata, deja de hablar a los mayores. Madre mía, cómo están aquí las cosas. He intentado poner aquí un otro este de otra recompensa más, pero es que ahora no me sale porque le doy aquí a lo que he puesto y me dice agotado. Vuelve más tarde. No me funciona lo que hemos hecho antes. Vale.
Pues, ¿dónde estás? Entrando. Vale. Pues voy a recoger mis cosas mientras. Joder, Calvito está aquí 100%. Es como nosotros. Bueno, Acá como... entra ahora mismo, porque yo cuando he entrado no había Ah, entrado. vale. Vale. Bueno, pues apañado. Es que justo ayer me pasó lo mismo, pero con el Aquaculture, y me dijo Dani eso, quita, o sea, quita los mods y vuélvelos a poner. Así que para otra, si te pasa, ya sabes. Vale. Me estoy meando. Mea, melón. Vale, este es el lino famoso. Que no sé para qué servirá el lino. De ahí lo creo. Y solo tengo... Ah, vale. Da hilo ya, pero no sé cómo hacerlo. Ahora tendré que craftear algo. Vale, yo voy colocando aquí. Me voy a alimentar a mis cerdos. Mientras entras y todo. Sí, estoy dentro, estoy en casa. Vamos. Pa' apañar. Esto por aquí. Esto por aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! Que se me abren las puertas. Necesito quitarme mierda. Pues. Esto. Vale. Venga, pollos, pollos. No hay más. Vale. Pues nada, a ver si... El lino, que no lo entiendo. No sé todavía para qué sirve. Aquí voy a freír todas las patatas que tengo. Aquí voy a guardar las zanahorias. Tengo un montón de zanahorias si quieres, ¿eh? Vale. Patatas. Los trigos. Un poquito palo de piedra, no sé qué. Filetes, pan, un huevo. Y... Los panes. Vale, pues eso lo dejo ahí. Bueno, y voy a aprovechar. Ah, que tengo más huevos. Joder. Bueno. Huevos, huevos, huevos. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Bueno. Qué pereza. Vale, vamos a necesitar mucha lana para los ascensores y muchos Enderman. Cierto. Y aquí tengo cobre, cobrestone. Cobre, cobre. Almacenando ahí, esto hago así, esto hago así y así. Vale. Tengo dos nada más. Vale. Esto. Y a compostar. Vámonos. Tú querías mucho polvo de hueso, me dijiste, ¿no?
Bueno, Anda, si digo, no podemos, sí. no podemos hablar en teoría, ¿no? Ah, verdad, verdad. Pero ahora no Joder. te hicimos. Vale. Espera, bueno. Dime. No, que si voy a tu casa o vienes a la mía o hacemos cosas cada uno. Ahora te digo, estoy aquí Vale, organizando tú cofre. cuéntame ahora. Te escribo. Vale, chao. Chao. Vale. Esto es el pan de cada día. Venga, necesito. A ver, vuelvo otra vez. Necesito hierro. Tengo 6 de hierro nada más. Claro, me lo gasté todo ayer. Me lo gasté ayer. Ole. Vale. Pues me voy a ir a por hierro, porque tengo pico de este pico, me vale. Y voy a por hierro. Es verdad que ayer salí en el quinto coño. Voy a volver a abrir aquí una. Pongo antorchica para que se vea. Y picamos. 70, es que esto es un. Claro, es que estoy muy alto. Debería bajarme allí, porque es que estoy haciendo el tonto, gastando pico a lo tonto. Me voy a bajar allí. Me voy a ir allí, a la zona más baja de allí. Que debería irme por aquí. Pin, 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 pin. Qué pasada las construcciones que se generan aquí con este, con el mod este de los biomas. Tengo un caballo que no sé por qué no utilizo, la verdad. Vale, estoy en la 64, que ya es una altura más decente. Vale, pues yo creo que podía empezar a picar ya por aquí. Mira, aquí más hierro. Pedazo meada. Aquí, vale. Joder, ahora tengo que dormir, ¿no? Durmamos. A ver si me duermen por aquí, las gentes. ¿Ya está? Vale. Quiero mi extinta blanca. Otra viento a la casa. Ups. Hostility. Venga, vamos para abajo. Oh. Fortuna. Qué maravilla la fortuna. No hay más, ¿no? Vale. El cobre me la trufa, la verdad. Agua, joder. No tendré esa mala suerte, ¿no? De... Esto no lo necesito. Tengo muchísima ya. La experiencia es lo único, pero ya está. Vale. 58.
Ya no hay agua, o sea que... Cuando ninguno estáis en stream, vale. Perfecto. Perfectus. A ver si nos cae alguna sorpresica de novedades. Pero no, ya tenemos un montón de mods. Joder, es que claro, investigar cada mod es una locura. Aparte que no conozco prácticamente ninguno, conozco bastante pocos. O sea, de los mods que hay, he jugado con ellos muy pocos. El del Lino, ese sí que creo que lo he jugado, o sea, lo hemos instalado alguna vez. O sea, que viene de otro modo, está claro. Creo que es de la Aquaculture. Ah, vale, era para hacer. Era para hacer las cañas. Mierda. ¿Tengo hierro? Es que quiero hacerme un pico de hierro. A ver, en la mochila que siempre me encuentro cosas. Vale, estas mierdas las voy a tirar. Esto lo guardo, esto lo guardo. Tengo un horno, ¿verdad? Ah, no tengo. Ah, sí, tengo carbón. Ah, que tengo un horno portátil encima de mí. Vale. ¿Y cómo hacía eso? Aquí es donde meto el hierro, ¿verdad? Vale. Vale. Pues voy a tirar la andesita, la diorita, la esteatita y la granita. Vale. Necesito palos. A ver qué llevo en mi super mochila. Vale. Tendría que pillar más madera para futuras. Vale. Más palitroques. Y ahora. A ver si puedo. Dos y uno más. Y me hago otro pico. Vale. Aquí. Aquí. Y me hago un piquillo. Y ya me espero porque... Hasta tanto tiene más capítulos que yo en la serie. Voy atrasado. Claro, pues dale caña. Dale vidilla. Dale vidilla. Dale vida. Adiós. ¿Y por qué no me puedo hacer un pico ahora de...? Ah, que los he dejado aquí. Coño, qué jaleo de... No. Ah, aquí, que se meten en la mochila. Vale. Vale. Vale, pues sigo con el pico de hierro porque tampoco está la cosa como para derrochar con el de diamante. ¿Tiene reparación? No. ¿Y dónde coño puse la reparación? Compré un libro, ¿no? De reparación. Sí. Aquí hierro. Vale, da como el doble, veo. De hierro. Con fortuna. ¿Qué tendrá el mineo de Minecraft que todo el mundo quiere irse a minear? Todo el mundo. Tiene como ahí como un efecto relajante. Mierda, puta, joder. Venga ya. A ver. No me interesa. Capa 13. Y el hierro era la 15, ¿no? ¿14? Vale, esos ruidillos me matan. Adiós. Dios, qué puta mala suerte, tío. A ver.
está justo ahí. No, no me voy a meter ahí ni harto de vino. Ay, 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 que la lío. A ver. Quiero poner aquí una piedra, ¿puedo? No puedo. Ahora. Vale, voy a hacerme aquí un... ¡Ey! Hay diamante allá abajo. Hostia puta, era por aquí, sí. Ah, vale. Tinta que puedo usar con carteles como el que puse en San Valentín. Vale, vale. Pero no me interesa, de momento. A ver. ¿O sí? Es que me voy a ahogar, tío. Me voy a ahogar. Por eso no me interesa ahora, porque me voy a ahogar. A ver, voy a hacerme primero un... Es que me estoy complicando mucho la vida, ¿eh? Claro, si pudiera subir un poco... cargo. Y a ver si podemos ir para atrás. Porque paso de salir para volver a entrar y... Nah, es que es mucha tela. Nah, paso, me voy de aquí porque me voy a complicar la vida. Me piro de aquí. Me piro porque voy a morir. Voy a morir. No, eso viene esta tarde. Los caníbales vienen luego. Madre mía. Buenos días, señor Atomic. Estoy lleno de agua y de mierda. Es un asco, tío. Anda que no es grande el mapa. Y me toca el agua y me toca todo. No puede ser. Venga, venga, venga. Eso no lo quiero, eso no lo quiero. Es que esto es de traca. Venga, hierro, hierro. Atomic, ¿cuándo entras? Oye, vais guay con el Valheim, ¿no? Uy, va. Vale. El Valheim, tengo curiosidad por el Valheim. Voy. Por aquí, por aquí. Claro, está con este, con Hogwarts. Está haciendo magia. Encuentras mucho mineral. Estoy con el hierro que estoy teniendo toda la suerte que no he tenido.
Está dándolo todo, ¿verdad? Al Hogwarts. Esqueleto. Vamos. Ah, pensé que era agua otra vez. Pues eso, que es como relajante picar. Por lo menos picar, pero ver picar. Joder, tío. Ver picar es una puta mierda. Dios, qué mala suerte, tío. Vale. Pues creo que me subo. Nunca tenía que haber bajado aquí. Esto es un asco, tío. Está complicado lo del hierro aquí para mí, ¿eh? Borra van, ¿qué van? Borro. Borra van. ¿Qué van? No sé qué van. ¿Qué baneo yo a alguien? Es que no sé qué van. ¿Barra report? ¿El qué? No entiendo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero he baneado a alguien? Borra ban. No he baneado a nadie, ¿no? No. O sea, no ha hecho nada el bot. Por lo del mineral. Barra ban. Ah, vale. Joder, macho, digo, ya me ha hecho el bot alguna de las suyas. Vale. Joder, es que me da miedo el bot este, que me hace cosas. He baneado a alguien. Vale, ya. Eso es lo que digo yo. Eso es lo que he dicho. Claro, yo qué sé. Es que sois muy jóvenes. Bueno, no, Atomic no. Atomic es un viejo experimentado. Yo soy un viejo sin experiencia. Pues te voy a banear al final a ti, Dani. 25 en cada huevo. Ah, eso, 25. No sé dónde estoy yendo. ¿Dónde podría yo minear tranquilo? Ah, pensé que era un oso. Estoy buscando como un sitio lejano para minear, pero... Es culpa de la barba, que parece esto de hacendado, además. No, hombre, no. Eres un profesional de todo. Eres poderoso, eres... Mira, mira qué chulo soy. Aquí. Y que se me cueza en la mochila. ¡Ea! Turbayar Atómico nos dio clases de poner una especie de aro llamado Durex en nuestra cosa. ¡Oy, oy, 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 oy! A ver, a ver, a ver. Bueno, a ver, la teoría esa me la sé, pero no entiendo en qué contexto ha podido salir esa... Ese... Madre mía, tío. Ah, sí, chiquito. Tú eres chiquito para lo que quieres. O sea que... ¡Manda! ¡Buenos días! Ya liberé a Martina. Liberé a Martina, ya.
Qué raro es ese aro. No, hombre, no. Tienes que protegerte y proteger. Tienes que proteger tus vergüenzas. Pero le metéis en unos bretes a Atomic o se mete él. No, Martina, no. A otros niños. No me acuerdo. ¿A qué niños eran, Mandá? ¿Cuál era el otro niño ahora? Es que como llevo aquí metido 29 horas, tengo un jaleo. ¿He robado a un niño? Jo, Mandá, perdóname, pero estoy más perdido que la polla, tío. Ya, si es que al final las manos van al pan. Os he robado a todos. Es que no me acuerdo, pero no, no debí robarlo. No debí robarlo. ¡Ay, ay, ay, ay! Claro, imbécil. A ver, me estoy perdiendo, tío. Ah, vale, vale, ya, ya, ya te pillo. Perdóname, que es que estaba liado. Ahora... Calvito no me atrevo. Y Town no me atrevo. Luego esta tarde, cuando entren los peques... Por cierto, Valentino ayer... estuvo, pero se fue rápido, ¿no? Estaba perdido, Manda. Que paso aquí más horas que tú trabajando. Entiéndeme, que paso aquí un montonazo de horas y se me mezclan los conceptos que da gusto. Venga, necesito muchísimo hierro, muchísimo hierro. ¿Qué tal fue tu día ayer, Manda? Flechas. Hombre, mañana descansas. Qué bien. Nada, ya está hecho. Ya está hecha la semana. Bueno, pues ya el miércoles volará. Coño. El miércoles volará y ya está. Y por fin llega. Por fin llegará mañana y ya a descansar. Joder, que tengo un lío de picos, tío. No sé ni lo que estoy haciendo. Hoy no tengo yo el día fino, de pensar. ¿Para cuatro cosas que tengo que hacer? Vale. Trabajas lunes, martes y sábado. 3 días y el resto estudiando. Bueno, a ver, estudiar también... A ver, no es un trabajo simplemente porque no está remunerado, no está pagado, pero... Pero, joder. Es casi peor. O sea, cuando eres joven y tal, mola, porque es lo que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer y la única responsabilidad que tienes, que luego en el futuro te pues es lo que te sirve. Pero es verdad que si estudias, trabajas y tal, estás al 100% todos los días, que ocurra así que... A ver, martes... O sea, lunes, martes y sábado. Son días, muchos días trabajando, ¿eh? En el sentido de que también estudiando... Pero oye, todo eso luego cuando llegue el momento se refleja
pues eso, en cómo hacer las cosas, en hacer bien las cosas y luego pues en te valoren más y digamos que tu currículum uy, pobrecito. Manda es un amiguete que entró ayer, que es de México, y estuvo aquí por la mañana, entró un pelín por la tarde también, un ratín. Joder, me van a dar por todos los lados. Y es un tío estupendo, la verdad. Un tío estupendo y muy ocupado. Porque si estudia, trabaja y todo eso. Ah, vas a ser psiquiatra. Oh, coño, pues qué bien, qué bien, qué bien. Pásate por aquí para tratarnos a todos los locos. Que aquí vamos a acabar más de uno y más de dos. Taraos. Así que cuando termines de estudiar y seas oficialmente psiquiatra con tu título, pásanos tu tarjeta. El Dani. El Dani es el creador de esta serie. Ah, tirando por los niños. Bien. Bien, bien. ¡Oh! El primero que hable, le doy una. ¿Que hable dónde? Yo. Yo. Ya. Es el dios principal para lo bueno y para lo malo. Ole, qué. Grande. ¿Y yo por qué estoy hablando aquí en el juego? Ahora. ¡Ah! No sé cómo se llama la. Madre mía, tío. Es un dios. Pero con D minúscula. Manda. Nos trole. Nos trolea, nos asusta. Pero luego también hace cosas buenas y nos cuida. Uy, que me estoy pasando. Que yo quería ir a la 15. Madre mía. ¿Qué me he pasado? ¿Qué me le iba a picar? Esta es mi 15, ¿no? Sí. Seré bobo. Sea. Me niego, no sigo picando. He estado en tres o cuatro sitios distintos esta mañana para picar en mi capa 15 y poder pillar mi hierro y en todas he acabado encontrando agua. Me niego a picar. Pues me hago puertas de madera. A tomar por culo, tío. Qué puta mala suerte. Y me he ido al quinto coño, ¿eh? Anda, que les den por culo a ver, ¿y mi casa? Mis problemas con mi casa. Bueno, creo que he pillado con el pico de fortuna. Sí, es más satánico que otra cosa. Pero no, no, es bueno, es bueno, es bueno. Se porta bien. Se porta el mejor con nosotros que nosotros con él. ¿Esto qué es? Esto es grava que le necesita la town. Esto lo quito, esto lo quito. Esto lo quito. ¿Y dónde está mi? Y mi va, aquí. Siempre, 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 siempre. Pero en esta y en todos los juegos, ¿eh? Y en la calle, cuando salgo, igual. Bueno, en la calle menos porque ya me conozco los caminos. Pero cuando voy a algún sitio nuevo, me pierdo sí o sí. Pero bueno, menos mal, bendito Google Maps y benditos navegadores, benditos GPS y benditas historias, porque si no.
Ya, pero lo mío, soy muy, muy despistado, tío. Me cuesta concentrarme cada vez más. Joder, ¿tú te crees? Madre mía, me van a dar por todos los lados los búfalos estos. Y tú, Miguel, en nada te vas a currar ya. Qué cochino, poniendo antorchas en el asiento de la barca. Que no, que no, que estoy sin querer. Imbécil. Como vaya a tu torre, te la reviento. Y la torre también. Nada, hoy no es mi día, ¿eh? Llevo una mañana de mierda aquí, hablando aquí. Solo encuentro agua y agua y agua y agua. Bueno, yo quiero ser como Sprint, tío, que pone bloques, sube, baja, parece que vuela, no le hace falta volar, él con sus bloques se desplaza. Yo parezco una anciana de 95 años, con tacones y con ruedines y con todo. Tardo 7 horas en hacer 100 bloques. ¡Ole! O sea, que es que estás ya, casi, 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 casi. Es cuestión de meses. Pues cuando te gradúes ya puedes celebrarlo por todo lo alto, ¿eh? Littlecoin se llama Dani, ahí lo dejo caer. Pues sí, se lo olvida rápido que... Vale. Empecemos. Arroba securitycraft. Puerta con contraseña. Es que no sé cuál me interesa más. Puerta reforzada, puerta con contraseña. Pero tengo que meterla cada vez que entro. Puerta con escáner. Esta no puedo porque me piden. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es lo que no tengo. Bueno. Pues eso depende de lo que quieras. De cómo quieras ejercer, de lo que quieras hacer. ¿Sabes? Lo que quieras ejercer en tu futuro, pues a lo mejor te compensa invertir. Pero es que son 2 años más, claro, es mucho tiempo. Pero oye, oye, todo... Ya, si no te favorece, a lo mejor no hay que arriesgar, pero... Luz con sensor de movimiento. Mina saltarina. El remover este. Valla de hierro electrificada. Es que esto tiene unas cosas que son maravilla, ¿eh? Es que tengo una duda ahora, tío. Contraseña no quiero. Reforzada la querré. Escáner no puedo. Puerta de netherita. Anda, me has dado dos. Qué guay, Dani. A ver. ¡Ole!
Gracias, gracias. Gracias, mille. Es que no me quiero hacer esta, tío. No, no me quiero hacer esta. Reforzador de bloques. ¿De qué parte de España vives? En Madrid, estoy en Madrid, en un pueblo cerca de Madrid. Hostia puta. 552234, espérate. 552234. Ya. ¡Ay! Coño. Bueno. ¡Ole! ¡Vamos! A ver, espera, ¿hay dos en Madrid o en un pueblo? ¿Qué quieres decir? ¿Dos qué? ¿Qué me he liado? Si cumplo todo, ¿no? Es verdad, doy fe. Doy fe. Joder, tengo una duda, tío. A ver, voy a escribir a Town. MSG, era así, ¿verdad? No, barra. Espera, voy a dormir. Que ese hombre necesita... Se pasa el día durmiendo ese hombre. Pero dos opciones de qué. Hay dos, o Madrid o en un pueblo. Ah, en Madrid, pero en un pueblo de Madrid. Vivo, eso es, que me estoy liando. Es que estoy ahora bloqueado con lo de la puerta, tío. Necesito ayuda, así que voy a llamar. Calvito, no. O tengo que irme donde quieras, pero mínimo 5x5. Vale. Y ahora, barra MSG. Turbo experto en Mine, siempre. ¿Qué puerta me hago de hierro? Te recomiendo que haya agua. Fundamental. Creo. O eso dicen. Le he pedido ayuda. Así que mientras vienen a socorrerme... Me voy a pescar. Se podría pescar en lava. Creo que hay un mod en el que puedes pescar en la lava, ¿no? Bueno, que además puedes hacer barcas para... Es que era normal. ¡Ay, la Virgen! ¿Qué es esto? Creo que hay un modo en el que puedes... Puedes pescar en... O sea, pescar... navegar en lava. Hablando de lo de ayer. No me metas más... te lo digo. Cosas malas de lo que pasa por ahí, de todo aquello que luego me pongo mal. ¿Qué notaste ayer? Que ayer fue dura la conversación de esa, de toda la mierda que hay por ahí, ¿eh? ¿Y qué notaste? Sí, porque me, triste por la impotencia, ¿sabes? Pero bueno. ¿Qué notaste? Cuéntame. Espera, si no, pero cambiemos de ese tema que no quiero volver a ello. ¿Qué notaste? Cuéntamelo. He pescado un atún. Ah, por el mod del... Ah, vale, vale. Pues debería hacerme aquí un cofre de esos de pesca, que creo que esto va con un cofre que además te da una armadura fenomenal. Que solo está una fuerza en la que se confíe.
¿Qué fuerza? ¿En la que se confía? ¿En cuál? Cuéntame. Que estoy empanado hoy, ¿eh? Yo te leo. Brian, buenos días. Ah, gafes, sí. Yo soy gafe. ¿Qué tal, Brian? Soy el único imbécil que se va a minear y se encuentra agua, lo que te he contado antes, tres o cuatro veces en diferentes puntos del mapa. Acabando stream. Vale. Yo hoy me levanto un poquito más tarde. Y me he liado a hacer cosas y ni he entrado en Twitch ni nada. He intentado hacer cosas con las moneditas y tal, más cosillas. Y para que haya más variedad, además de los creepers, que haya más cosillas. He conseguido meter un Enderman, pero es una mierda el Enderman. Meteré más cosas. Para los puntos del canal. Una anchoa. No, no me ha leído. Reforzada contraseña. Vale. Pero MSG. Pero tengo que meter. A ver, espérate. Porque es que eso no lo controlo. Pero tengo que meter contraseña cada vez que voy a entrar. Cositas nuevas, pero muy poco de momento. Estás a 9. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Ya está casi. Ya está casi. No te queda nada ya para llegar a los 50. Así que a ver si podéis darle un empujoncito a Brian para que llegue a los 50 seguidores. Que es que le quedan 9 nada más. Estamos ahí rozando, rozando. Vale, a ver si me responde Town y vemos. Dadle un seguir a su canal, un follow, dadle un follow. Por favor, que le quedan 9 personas nada más. Y no sabéis la ilusión que hace cuando llegas a 50. ¡Ole! ¡Qué grande eres! Me cago en 10, manda. ¡Qué grande eres! Gracias, manda, amigo. ¡Joe! ¡Qué grande sois! Me cago en la mar. No sabéis la ilusión que hace cuando llegas a los 50 y ya quedan menos, y la gente va y va y va. Y da mucha ilusión, o sea, da mucha ilusión. Así que si podéis pasaros por el canal de Brian a darle a seguir, es, bueno, aparte de hacerle un favor a él, que se lo hacéis, a mí también, porque sé lo que se siente, ¿sabes? Cuesta mucho, pero bueno, poquito a poco yo sé que lo va a conseguir porque es un tío muy grande. Sí, sí se puede, pero hay que dedicarle mucho tiempo y mucho tal, pero cuando estás tan cerca dices, joder. Es muy grande, el banda. Vale, pues. Ah, espera, que me ha respondido. Me ha dicho. Pero tengo que meter contraseña. Ah, eso lo he dicho yo. Reforzada y lector de tarjetas. Reforzada y lector de tarjeta. Perdisteis 40 Little. ¿Por qué? Raíz cuadrada de 5. Mierda. Mierda. Vale, vamos a buscar lo del el lector de tarjetas. A ver. A ver, estas son las tarjetas. Y este es el lector de tarjetas. Para hacer necesito una tolva y piedras. Piedra pulida reforzada. O sea que necesito para empezar un reforzador de estos. Nah, me va a tocar hacer el reforzador, sí o sí. Venga, pues me hago un reforzador. Que es. Necesito bloque láser. Para esto necesito redstone y granito, pizarra. Pizarra o piedra pulida, ¿no? Escoria. Ah, he tirado todo. Piedra rocosa. Y una piedra normal no me vale. Andesita. Joder, la he tirado toda. Me cago en 10. Vale, piedra. Piedra me vale. Perfecto, tengo. Bloque láser. Bloque láser.
Uy, coño. Coño, qué difícil. Ah, ¿cómo te pronuncio? ¿Cómo te pronuncio? ¿Cómo te llamo? Muchas gracias por seguir, amigo. Muchísimas gracias. ¿Cómo pronuncio tu nombre? Te voy a llamar Z. Te llamo Z y apañado. Muchas gracias, amigo, por seguirme por aquí. Espero que te diviertas por aquí. Te quedan 45 minutos y te piras. Qué bien. Y después harás llamada con Monix para ver si le solucionas el Minecraft y juega con nosotros. Perfectamente, perfectamente. Qué guay, ya somos más. Somos más, somos más. Vale, necesito un bloque de redstone. ¿Tengo redstone? Yo le llamo Z. Le llamo Z. Espero que no me diga nada por llamarle Z, pero es que es muy largo el nombre. O sea, muy largo, muy difícil. Joder, un puto panel de cristal. A ver, a ver, a ver. Un panel de cristal. A ver, esto lo dejo. Voy a empezar a dejar mierda porque es que esto no puede ser. ¿Cómo te llamo? Por Dios, Z, dime. Es que no sé pronunciarlo. ¿Zetakev? ¿Te llamo Zetakev? Zetakevs. Sí, se pronuncia como se escribe, pero es que la... con la S. Skeps. Dame indicaciones, amigo. Porque me parece muy feo que entras aquí y yo llamarte como a mí me dé la gana. Y eso no es. Eso no es. Aquí las cosas por su nombre. Vale, que me... Ah, el panel de cristal. ¿Cómo hago un panel de cristal? Pues con cristal, lógicamente. Y creo que era... Bueno, ya me ayuda esto. 16 paneles. Madre mía, no hago más que acumular mierda. Vale, entonces, hecho esto, ahora me falta la piedra pulida que tengo por aquí. No, pulida no, la esta. Bueno, si quiere presentarse, que se presente. Y si no, pues eso. Pero lo único que necesito saber, ¿qué necesito? Los diamantes... Ah, esto, coño. Necesito saber cómo lo pronuncio. Me va a hacer falta más. Vale, tengo esto tal. Y ahora, los diamantes. Vale, la de mierda que tengo, tío. Y es que así no puedo trabajar. Así no puedo. La grava se la dejo a Town, que me la va a pedir. Esto lo devuelvo aquí. Esto para las flechas. Esto aquí y continúo. Aquí, sí, aquí. Vale. Estas dos se van. Venga, seguimos. A ver si me hago el puto reinforcer. Ya puedo, ¿no? Ah, no, ahora me falta un... Es acojonante, tío. Ahora voy, ¿eh? Vale. Vale. Bueno, volverá. Es el azul. ¿El azul qué? Te has de hacer aparte la tarjeta nivel 1, la tarjeta... Tío, ahora me ayudas. ¿Hay alguna manera de responder a...? Ahora, cuando puedas, me ayudas. Porfa. Vale. Ok, vale. A ver, voy a dejar mierdas y mierda. Esto me lo quedo en la mochila. Dejo aquí un poquito y el resto en la mochila. Aquí tengo. ¡Manda! ¡Cabrón!
Cabronaco. Algún día me acostumbraré. Oye, voy a hacer pis, que es que ya estoy descentrado. Meo y vengo. Con el mini susto del creeper, que como estaba en casa no me cuadraba que hubiera uno. Pero algo ha hecho. Vengo en nada. Ya estoy. Perdonadme. Vale, Miguel, entonces, ¿tú cuántos años tienes? A ver. Tarjeta. Ah, ya está, con esta. Qué fácil, ¿no? Nivel 1. 21. Para controlar la frecuencia con la que se puede usar. ¿Esto qué es? Ah, tinte. Vale. Vale, entonces necesito ahora... Estoy perdido, tío. ¿Me hago la tarjeta y qué? Bueno, primero me hago la... Vale, necesitaré un lector de tarjetas, ¿no? Lector de tarjetas, ¿qué era? Vale, tengo que reforzar. Vale, me voy a hacer una tolva. Una tulbotolva y voy a reforzar, porque tengo ya el reforzador. 8 bloques, vale, me hago una tolva, que tengo hierro por aquí para hacerme una tolva. ¿Esto qué es? Una olla. Me falta un cofre, ¿verdad? Para hacerme una tolva, si no me equivoco. Venga, me voy a hacer un cofre. Me hago una tolva, como esta. Y ahora, después de esto, me tengo que hacer... tengo que reforzar... Venga. Voy a hacerlo aquí por si acaso. Pillo esto. Y voy a hacer 8. A ver si puedo. Adiós. Mierda, puta. Ah, lo tengo aquí. Aquí. Mi remover que me hice ayer. 21, te queda mucho por delante. Tengo 8, ¿verdad? Vale. Dejo esto. Perdona, ¿la tengo aquí? Ah, que es roca reforzada.
O sea, es piedra, yo lo he hecho con roca. A la mierda. Venga, 8. Vale, reforzamos. 6, 7 y 8. Y 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Me quito esto de las manos, que es que ayer no sé qué me lió el quita cosas de esta. El, ¿cómo se llame? El eliminador de bloques no, me la lió, pero bien. Esto de momento no lo necesito. Ahora sí que me puedo hacer esto. Perfecto. Lector de tarjetas. Vale, ahora me haré la tarjeta, ¿no? Yo creo que será eso. Esto por aquí. Devuelvo las cosas por aquí, por aquí. Y lo devuelvo. Vale, ahora, ahora, ahora. Y no me va a dar ninguna explicación esto de cómo... Vale, pues 3 de hierro y 3 de lápiz. Tengo la tarjeta y ahora nadie sabe cómo va esto, ¿no? A ver. Tengo la tarjeta y el lector. Pero ahora atascado total. No, voy a mirar el Security Graph directamente. Con contraseña. Es que creo que me ha dicho que, que con la de contraseña y la tarjeta. Es que no estoy seguro, tío. A puerta reforzada. A ver si me ha dicho eso. Me hago la tarjeta. Luego voy y lo miramos. Vale. Reforzada y lector de tarjetas. Reforzada y lector de tarjetas. ¿Y cómo pruebo yo eso? Aquí. La puerta, coño, la puerta. Una puerta de hierro y esto. Vale, pues entonces. Puerta de hierro. Puerta reforzada. Se me va a liar. O sea, se... Vale, ahora no puedo abrirla. ¿Qué coño es esto, tío?
Arrea, que no puedo quitarla. Joder. Puerta reforzada. ¿Meto aquí la puerta? No. No tenéis ni idea de cómo va esto, ¿no? Bueno, voy a esperar a Town y ya está, porque es que si no voy a hacer todo por aquí. Z, Z, Z y voy. ¡Ay! Vale, vale. Durmiendo. Vale. Aquí no va ni la tarjeta ni la puerta. La puerta. No. Lector de tarjeta. Ay. ¿Cómo? ¿Qué cojones es esto, tío? Pongo la puerta. No. Pongo la tarjeta. Tampoco. ¿Que es como para poner contraseñas o qué? No entiendo nada. Control remoto de torretas. No, no, no lo entiendo esto. Es que esto me miro un tutorial o no, no lo voy a sacar en mi puta vida. O sea, lo tengo más claro que... Control remoto de minas. Madre mía, qué peligro tiene esto. Jaula trampa. Esta que es una maravilla, tiene toda la pinta. Teclado, horno con contraseña. Ahumador con contraseña y este que también. Vale, voy a esperar a Town y que me eche una mano, tío, porque... Tío, es que si no me miro un tutorial y tiro, porque es que no... El vínculo, o sea, hay que vincular algo, está claro que debe ser o la tarjeta, o sea, tarjeta y puerta, hay que hacer entender a este señor, o sea, a este bloque, que mi tarjeta y esa puerta tienen que... O sea, se tienen que abrir cuando lleve yo la tarjeta encima, pero es que no sé cómo se hace. ¿Cómo le hago entender yo que quiero vincular esto? ¡Ah! ¿Cómo? Espera, que me escribe mi madre, a ver. Tengo que vincular. ¡Ole, Pablo! Muy buenas, ¿cómo estás? Vale, aquí me va a dejar meter un número.
Ah, más menos. Más menos. Joder, qué lío. Sí, estoy dándolo todo aquí metido en la serie, tío, pero ya ahora estoy totalmente atascado en una mierda de lector de tarjetas de acceso para unas puertas para mi casa que no me va a servir de nada, ya te lo digo. Así que van a venir a ayudarme. ¿Tú qué tal? ¿Cómo llevas las oposiciones y demás? Joder, llevo unos días que te tengo abandonado. Si es que no me da la vida, tío. Porque antes por las mañanas podía entrar. Pero es que ahora, claro, si estoy aquí metido mañana y tarde, es un desastre esto. ¿Cómo lo llevas tú, lo tuyo? ¡Ole! ¡Te lo has pillado! Uy, eso no me lo quiero perder, ¿eh? ¿Pero lo has empezado ya, Pablo? ¿O lo empiezas, o vas a empezarlo ahora, cuando hagas tu pausa? ¿Ya has jugado? Toma ya. Toma ya. O sea que vas a desaparecer del mundo. Está en la caja sin abrir. Pues ya verás cuando lo abras. Adiós familia, adiós amigos, adiós todo. Prepárate. Despídete, haz una comida de despedida en aquel restaurante italiano. Y oye, oye, que desaparezca una temporada. Y a darlo todo. Joder, qué guay. Qué guay. ¿Vas a hacer una semana de extensible, loco? Madre mía. Qué animal. Ojo, yo de momento creo que no estoy preparado para hacer extensibles. O sea, hacer unas orillas sí, pero con un extensible, con el contador y tal, con el cronómetro. Pero más, tío, yo creo que no. Todo el juego. Joder, me cuesta mentalizarme a mí de que lo vas a hacer tú. ¿Y cuándo empieza cuándo empieza ese extensible? ¿Cuándo tienes pensado o todavía no tienes fecha? Qué bestia. Con pausas para comer a dormir. Hombre, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué problema tiene? Lo más seguro que el lunes que viene para no dilatar más. Madre mía. Joder. Ven para acá. Pues por allí me pasaré a verte, Pablo. Ah, digo, me va a robar. Vale. Hola, perro. Me he hecho. A ver, ¿qué te has hecho? Vale, yo te visitaré, ¿eh? Que tengo ganas te veré por allí, en los extensibles. Di que sí, dalo todo. Con disfraz y todo. Vale, me he hecho esto. Pues cuenta con que estaré por allí, ¿eh? Me he hecho una puerta reforzada, una tarjeta y esto de aquí. Y el lector de tarjetas. ¿La tarjeta amarilla dónde está? Es que me he hecho la universal. Pensaba que. Te has de hacer, yo te he puesto una amarilla y la azul. Las dos te has de hacer. Y juntar la amarilla con la azul. No me creo. No tengo. Así, ah, tengo justo, creo. Vale. Pues ahora sí que me hago la tarjeta amarilla. La tengo. Vale. Toma y júntala con esta. Que las junte. Tal cual, Sí, una ponla al lado junta. de la otra. Y me salen dos tarjetas de nivel 1. Mira. A ver, ¿me dejas hacerlo a mí? Sí. Espera, que me lío. Hostia, voy a matar tu loro, ¿eh? ¿Por qué te asusta, eh? Sí. Para que vea lo que sufro yo aquí cuando estos me sueltan.
Los sustitos, los sustitos. ¿Cómo lo ves? A ver. Pero explícame qué has hecho. No, no he hecho nada, no he hecho nada. Ah, vale. Tiene como niveles, contraseñas. Pues no deja abrirla ni meterla. No ves ningún inventario. O sea, no ves nada en el inventario. En el. O sea, le das al botón derecho y no te aparece un menú ni nada. ¿Eh? No, botón derecho no me aparece nada encima de la tarjeta. Pues a mí sí, botón derecho y se me abre. Lector de tarjetas de acceso. Firma. A ver si es porque lo he hecho yo. Ah, claro, lo has hecho tú. Yo no puedo hacer nada. ¿Puedes abrir? No, no puedes abrir la puerta, ¿no? Con ninguna de las dos. Con ninguna de las dos. No, o sea, las. No, y antes he probado la azul y tampoco. Bueno, con tenerla en el. Tienes que abrir el lector, ¿eh? No, no la puerta. No, se me abre un lector de tarjetas. Da igual, con la tarjeta en la mano o con otra. Ah, es mi puerta. ¿Es mi puerta? No, es mía. No, la acabo de hacer yo, te lo prometo. Tengo dos. O sea, ¿Y por qué la tenía yo? Porque la acabas de romper aquí con el remover. No, si la acabo de poner yo. Yo cuando he llegado no había puerta. Y he puesto una puerta que tenía en mi inventario que pensaba que era la mía, pero no es la mía. Perdona, ¿pero no tienes una tuya tú? A ver si he guardado la. Sí, he mirado y tengo la mía aquí. Ah, vale. Con contraseña. Vale. A ver, claro, es que mejor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo has hecho la tarjeta amarilla? Es 3 de hierro y 3 de oro, ¿no? Sí, pero ya no tengo más oro. No, yo sí. Cállate, puto, el oro. Coño, si lo sé, me pongo con esto antes, porque me queda para irme nada. Me queda nada de nada. No. ¿Cómo se sube la habilidad de pesca? Ni idea. Ha metido la acuacultura ese, ¿eh? Sí, para las armaduras. Claro, pero no me acuerdo, tío. Tenemos que ponernos. Yo sí. Ni idea. Calvito, cuando me ponga con el mod, te digo cosas. Un huevo. Más importante un huevo que la puerta ahora mismo. Ya. A ver, cuéntame, ve contándome qué haces, porfa, por no quedarme así. Nada, me he hecho las tarjetas y estoy intentando vincularlas. ¿Pero cómo las vinculas? Aquí. Pero yo entiendo porque le doy clic derecho y a mí no me hace nada. Porque esto a lo mejor lo he fabricado yo. Tú le das clic derecho aquí. Pero si le das clic derecho al aire, no te abre la tarjeta, ¿o sí? No. Y sin llevar nada en la. No. Vale, solo se te abre la tarjeta cuando le das a esto, ¿no? Sí. Ah, vale. ¿Y a ti? Le das clic derecho a esto. No, a mí no se me abre porque imagino que lo has hecho tú. Joder. ¿En qué hora? Sí, además lo he hecho con no sé qué reforzado. No, habrá que estudiar más esto. Yo estuve mirando y no encontré. Encontré algo sí. Este día, pero no me acuerdo. Como me estoy dando cuenta, no me acuerdo. Vale. Luego le miro un vistazo y si quieres esta tarde, pues antes de. ¡Ay, ay, ay! Joder, siempre igual, tío. El puto remover este, asqueroso. Sí, tío. Estaba vacío, ¿no? Por lo que veo, normal. Vale. Voy a meter aquí mis puertas de hierro, la reforzada, el remover, el reforzado. Esta tarde te lo miro, ¿vale? Vale, lo miramos las tarjetas y no sé qué más. Tutorial. Vale.
Espera, y el acuacultura ya, pues ya nos pondremos, ¿no? ¿Qué tal lo llevas tu casa, por cierto? Bueno, he empezado lo que es la base. Vale. Más o menos. Lector de tarjetas. Y sigo sin poder nada porque es sorpresa, ¿no? Bueno, si quieres verla. Es que ver las casas en obras es feo. Hombre, no, porque luego. Está, luego... está todo lleno de trasto, está, hay polvo, andamio, todas las herramientas por el suelo. Ya, ya me imagino. Está feo, está feo. Está muy feo. Está feo. Vale. Está lloviendo, no hay cristales, está todo mojado. Está feo. Está muy feo. Bueno, está pues. Feo. Pues nada, ya no sé, ya me dirás de lo que te puedo ayudar. No, ya está casi hecha. Seguramente esta tarde cuando entre después de comer ya tendré acabada. ¡Ole! O sea que vas a estar aquí. Pero, vas a estar aquí 100% toda la tarde. No, o sea, todo el día. Sí, hasta la hora de comer. Hasta la hora de comer. Vale. Pues luego, a ver, a la tarde tenemos The Forest. Tenemos que ir a un bosque. Sí. Pero. Sí, pero podemos entrar a las 6 o a las 5. Y si quieres, de 3 a 5 entramos aquí un rato, como quieras. Es que no, a las 3 no he llegado. Bueno, pues cuando llegues a las 3 y media, 4, entras un rato, lo ves. O si no, ya mañana te lo enseño, me da igual, y la casa también. Vale. Vale. Pues vale, me parece bien. Vale. Bueno. ¿Tú qué te vas ahora, media hora? Me voy a meter en la ducha en 0, coma. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? Tío, me he metido en 3 minas para ir a por hierro. Sí. En 3 zonas random del mapa. Y en las 3, agua. Pero piscinotes, ¿eh? Y me he dado la vuelta 3 veces, tío. Yo te recomiendo que busques una cueva ya hecha. Ya. Está llenísimo de. Vale. Mucho hierro. Necesitaba para lo de las puertas y todo esto, pero ya he visto. Me ha dado bajón ya. Ya bueno, me ha dado bajón. Cuando lo sepamos. A ver, es que la de retina no podemos usarla porque no tenemos. Claro, de Blaze. Eso es. La reforzada normal se abre con un botón. Te la puede abrir cualquiera, creo. Por eso. Ahora estoy en duda. Y luego la de contraseña. Sí. Pues está con la contraseña. Y luego el lector de. Es claro, la del lector de tarjetas no sé si es la de contraseña o que está reforzada. Ya. Yo creo que es puerta simple, sin contraseña, o sea, reforzada. Le pones el lector. Ah, una cosa. ¿Puedes juntar la puerta reforzada y el lector? A ver. La puerta reforzada y el lector. Botón derecho. Puerta reforzada y lector. No. No deja juntarlas, ¿no? No. A ver, ¿y la tarjeta con...? ¿Con el lector? No, ¿verdad? Prueba. Pero claro, es que en principio hasta que no juntas la amarilla con la azul. Sí. Porque en principio las tarjetas tienen usos. Ah. Y la azul es como una tarjeta multiusos, no, como creativa. Sí. De creativo, ¿sabes? Que es infinita, coño, no vale. Salía. Y tienes que juntar la infinita con la que quieras. La de nivel 1, nivel 2, hay 5 niveles. Sí. Y ya la haces, ya la activas como la tarjeta. Creo, entendí eso. Vale. Bueno, ya lo miraré, ¿no? Y luego dentro del lector, pues puedes poner que, por ejemplo, esta puerta con este lector solo acepte tarjetas de nivel 1. La puerta de aquí, que acepte de nivel 5. Si yo tengo la de nivel 5, puedo abrir cualquier puerta. ¿Incluida la mía? Nivel 4. No, las tuyas, digo, ¿eh? Las tuyas. ¿Tú con tu tarjeta puedes...? No. Tú me haces una tarjeta y me metes en lista blanca. Ah, vale. Espera ya hay cinco, que. Sí. Ya hay 5 niveles de tarjetas. La de nivel 1, sí. Nivel 2, nivel 3, nivel 4. Si tú me das la de nivel 5, sí. Podría abrir todas las puertas que sean de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, de nivel 4 y de nivel 5. Sí. Si tú me das la tarjeta de nivel 4, podría abrir todas las puertas de nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Las de nivel 5 no podría abrirme. Si me das la tarjeta 3, podría abrir la 1, 2 y 3. La 4 y la 5 no podría abrirla, ¿entiendes, no? Sí. Tú puedes poner lectores de tarjetas por toda tu casa y dependiendo de la zona que sea, de la importancia que sea esa zona, pues le metes un nivel. Aquí solo nivel 5, que solo la tengo yo, por ejemplo. Vale, aquí espera, que ya me ha explicado, Brian todo. Ah, guay. Vale, coloco el marco el nivel 1. Joder, gracias, Brian. Coloco el nivel 1. Claro, es que tú no lo ves, tío. No. Vale, luego, te... Bueno, luego te me lo explicas así, se me apuraste a mirar otro stream porque...
Para mirar un tutorial te miro a ti, que es como mirar un tutorial. Vale, entonces coloco el nivel 1 porque la tarjeta es amarilla de nivel 1 y ahora le doy a vínculo, entiendo, ¿no? Pero ¿y estas contraseñas valen para algo, Brian? Joder, qué grande eres, Brian, amigo. Y esto te ha salido dándole clic derecho con la tarjeta amarilla al no, lector de... dándole clic derecho al lector solamente. Se te abre un menú. Nada. Vale. Y si lo has hecho tú es porque yo no puedo. Vale. Ah, ahí te perdiste. Bueno, no, pero hemos avanzado. Vale, vínculo. He vinculado mi tarjeta amarilla con el lector. Y ahora se supone que si coloco la puerta aquí... Ah, pero tengo que darle con la tarjeta. Esto es para abrir la puerta. O sea, aquí nadie puede entrar ni salir y solamente se puede... ¡Uy, qué susto! ¡Ole, Michis! Vale. Muy, muchas gracias, muchas gracias. No puedes abrirla, ¿no? Y bienvenidos, un momentito. Y bienvenidos a los 5 viewers que nos ha traído Michis. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, estamos peleando con un lector de tarjetas. ¿Qué? Con esto se puede. ¿Con la tarjeta en el inventario? Guárdate en el inventario. Me la guardo en la mochila, ¿eh? En el inventario. En el inventario. Ahora intenta abrir la puerta. No puedo. Ni el lector tampoco. El lector tampoco, no puedo. Tienes que tener siempre la tarjeta en la mano. Gracias, Michis. Buenas, 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 Michis. Tengo que tener la tarjeta en la mano. ¿Cómo vas, Michis? Dime. ¿La amarilla o la azul? La amarilla. La amarilla. Porque he marcado el nivel 1. Y en el lector, cuando entras, digamos, en los ajustes, ¿no hay ningún sitio donde ponga que no hace falta usar la tarjeta? No. No. Niveles de tarjeta. No. Bueno, ya lo verás. ¿Vale? Porque es que así explicártelo tal ahora, malo. Uh-huh. ¿A qué has jugado, Michis? ¿Con qué has estado? José, bienvenido, amigo, qué guay, gracias por el follow. Joder, ¿alguien sabe de SecurityCraft? Por favor, estamos perdidos. Brian nos ha sacado del pequeño atolladero. ¡Ole! Pues bienvenidos. Qué guay, muchas gracias, de verdad. Assassin's Creed y joder, Ibis Inside. Tú lo que te he dicho, jugar al Pocahontas no se estila. Pocahontas asesinas y psicópatas sí, pero Pocahontas a secas no. Me encantaba el venimos con la raid. Hola, venimos, los refuerzos. Pues eso, que solamente puedo con la amarilla y si la tengo en la mano. Cosa que me perjudica porque hasta que encuentro la tarjeta... ¡Ay! Y tampoco. ¡Ah! Ahora. Mierda. Ahora. El día que tengo una cita y empieza a contar que me encanta el terror y cocino con un poco de asesinos en serie, no sé qué pensará mi amorcito. A ver. Lo mismo te descuartiza. Y cocina con tus restos. ¿Cómo lo ves? Nah. A ver, el que entra en tu casa y le cocinas es porque sabe de tus aficiones y tendrá las mismas. Si no, pues le da por un par de meses porque soy gordita. Pues mejor. Oye, lo tuyo te ha costado. Pues ya está, pues que cocine, que te coma, que te tal. Y más tarda y más probabilidad de que le pillen. Así que sigue engordando. Para que cacen a tu futuro marido asesino. Acabo de tunear tu vida y convertirla en uno de los videojuegos a los que juegas. Gordita pero sabrosa, di que sí. Pero no, eso que lo descubran en vida. Cuando tú estés en vida, no después. Cocinada. Pues nada, yo sigo aquí con la serie esta de Minecraft de Littlecraft y nada, y aquí estamos intentando averiguar cómo coño proteger esta habitación con un escáner, con una puerta, que lo hemos conseguido, pero es muy incómodo.
Porque no puedo tener en el inventario y en la mano todo el rato esta tarjeta. ¡Inu! Y otros a Hogwarts. Tú a Hogwarts estás liada. Por cierto, Miss, tú no vas a jugar al Hogwarts, ¿verdad? Ni de coña. Has cambiado de Insta, que está, Vale, vale, luego añádeme. O sea, luego añade. No creo, por ahora al menos. Vale, vale. Hay muertes, ¿eh? Jugamos todos al tiempo. Pues lo van a hacer... Taun, me dijiste que lo van a hacer cooperativo, ¿verdad? O sea, online. El Hogwarts. Hola. No está. Dime, ¿me hablas? Sí, sí, que van a hacerlo cooperativo, ¿no? El Hogwarts. Sí. Ya están mirándolo para en unos meses ya que sea cooperativo. Ah, yo no le veo mucho sentido a ese juego cooperativo, pero bueno. Tú sabes, ¿no?, que ahora voy a por The Forest 2. Sí, 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 lo sé, lo sé. Acuérdate del GTA. Sí. El GTA es exactamente Hogwarts, pero... Ah, es verdad. ...en la vida real. Y de repente lo hicieron cooperativo y ¿qué ha pasado? Bueno, han hecho series de roleplay de la hostia. Claro. Pues tú más gente de la serie de Hogwarts. Ah, amigo. Con 50 viewers... y ahí pues jugando todos, haciendo lo que tengan que hacer, no lo sé. Claro, así empezó el GTA, cierto, cierto. Cierto. Ya cuando se anunciaba que iban a sacar este juego, que iban a sacar el Harry Potter, ya todo el mundo decía, como lo hagan cooperativo, va a ser el mejor juego de la historia. Claro, pero el momento que es cooperativo, ¿qué sentido tienen todas las misiones estas secundarias, primarias, no sé qué? ¡Monix! ¡Muy buenas! Creo que al ser cooperativo dejas de jugar al juego normal. Claro. Y ya juegas pues al cooperativo que... Que tendrá otras tareas, ¿no? O no, o a lo mejor es lo mismo, a lo mejor todos, cada uno tiene que hacer sus tareas, no sé cómo lo harán, porque piensa que esto lo... Ah, bueno, ¿no? El juego lo empiezan a desmontar, empiezan a meter parches, empiezan a hacer cosas, quitan, ponen y no sé cómo... Hombre, poderse podrá, porque, claro, las misiones que hay se dividen entre los que sean y fuera, ¿no? Y van haciendo... Pero claro, es que no, porque si no puedes hacer una misión si no haces otra. Que es cuando yo ya me he vuelto loco y tuve que dejar el juego. Yo creo que si se hacen cooperativo empezarán a venir los mods y los servers y la gente pues hará partidas pues con todos y a ver en este juego qué se puede hacer en cooperativo. Sí, habrá que ver. Vale, Monix, qué bien. Te vas a comprar el juego para jugar con Dani y con vosotros. O sea, que te vemos en nada, ¿no? Aquí por aquí, Monix. Que estabas ahí esperando y al final, pa' adentro, prueba superada. Qué bien, qué bien. Joder, pues nos veremos por ahí, por estos lados y mundos de cubos. Qué bien. Miss Cheese se tenía que apuntar también, hombre. Se tenía que apuntar al Minecraft, Miss Cheese. No sabes jugar y me tendréis que enseñar. Madre mía. Pues vale, sí, no, sin problema. Si lo digo porque como es tanto, bueno, no es tanto. Bueno, es que el Minecraft es mucha tela, pero no, lo básico, con lo básico aprendes fácilmente lo demás. Vale, o sea que con cuatro nociones que te enseñemos, hacemos ahí una dinámica de grupo para enseñarte y ya está. Y a ver qué sale de ahí. Pero sí. Dalo por hecho. Que además aquí hay gente estupenda por aquí, con lo cual te van a ayudar todos, te vamos a ayudar todos. Así que no te preocupes. O sea, entonces, se supone que esta tarde te tenemos por el Littlecraft. ¿O no? ¿O es demasiado pronto? Madre mía, tenemos vecinos nuevos todo el rato. Esto no, ya... Tulbo, vea por hierro. ¿Por qué? Si lo he intentado cuatro veces y he tenido las putas cuatro veces la misma mala suerte. Ahora iré. Me queda un ratito de nada y ya... Bueno, por la tarde tenemos The Forest, Taun y yo. Y ya la siguiente iré a por hierro, pero... espero no tener esa mala suerte. Sí, porque estoy en bragas totalmente, sin hierro, ¿no? A ver. 34 de mierda, que no es nada. Pero sí, tendría que ir a por hierro. Pues eso, Monix, que te vemos. Ya está comprando como loca. Ya no mira el chat, ya no hace nada y está comprando. Comprando y comprando. Bueno, a mí me gustaría ver a Miss Cheese aquí metida también en la serie esta.
Lo que pasa es que no sé cómo se controla ella, cómo controla ella el Minecraft, si lo controla, si le gusta, si no le gusta, que yo creo que no, porque jugando a los juegos de terror que nos tiene acostumbrados, no creo que un Minecraft le haga mucha gracia. O sí, vete tú a saber. Pero bueno, será cuestión de preguntar y oye, y si le mola, pues mira. Vale, ay, joder, ¿qué haces, tío? A ver. ¿De dónde has sacado eso? ¿No tienes el ruido de zombie? ¿No te lo has puesto? ¿En dónde? Te No, iba a poner no. el ruido de zombie, te iba a poner el ruido de zombie y aparecerte así. No, 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 no lo tengo, no lo tengo. Pues nada. Pero, ¿y la cabeza de dónde ha salido? No lo sé. Matando a alguien, la encontré. Vale. Voy a quitar la puerta porque es una mierda tener que ir con la tarjeta aquí. Es una Sí, mierda. no, estaba ahora mirando motas así rápido y lo explican súper rápido y mal. Y mal, ¿no? Pues lo siento, Brian, pero no me interesa la. O sea, es que me ralentiza mucho. Mierda. Aquí. Me ralentiza mucho la puerta esta. A ver, que no toque nada, que siempre la lío con esto. Yo pensaba que llevando la tarjetita en el inventario, ¿sabes? Ya podía Sí, entrar. también, así lo hacían en el Minecraft extremo. No entiendo por qué. No sé si era un mod o hay que configurarlo de Ah, otra que. manera. ¿Estaba en el Minecraft extremo esto? Sí. La puerta que tiene tu amigo es más cool. Es que no se la he visto. Ni la puerta tampoco. Mí es esta. Voy a guardar estas mierdas. Ah. Ya, pero tienes. Claro, pero es lo mismo porque tienes que darle, por meter el numerito como en el cofre. Sí, pero al menos no tienes que estar buscando la tarjeta, pues si la has perdido, no la encuentras. Aquí vienes, pones el código y entras. Vale, ¿y puedes poner dos puertas? Sí, claro. O sea, y se te abren las dos, ¿no? Con una sola contraseña. Creo que no. ¿Tú Vale, tienes vale. puerta con contraseña? ¿Qué va? No tengo. Que si lo suyo hubiera sido esta, la del escáner. Oye, hay que hacerse ya esto, ¿eh? Porque esto, fíjate, ¿te acuerdas de la armadura que daba esto, no? La de Neptunio. El peto de Neptunio, el arco Sí, de Neptunio. hay que pescar. Hay que pescar. Hay que hacerse los anzuelos. Vale. Hay que hacerse lo del mod. Eso Vale. lo controlamos. Yo no me acuerdo de nada, tío. Yo te lo diré. Vale. Trata de hacer el compostador de gusanos. Trata de hacer el maletín de pesca. Trata de hacer anzuelos. Es que hay Trata de hacer una demasiado. caña. Hay muchísimos mods, tío. Hay que ir poco a poco. Poco a poco. Vale. Vale. Bueno, pues nada. Te voy a matar, te voy a matar. ¿Por? ¿Eh? ¿Por qué? Dime. Ah, el loro. Sí. Déjale, hombre. Era peor un colibrí que me regaló Dani, que era todo el rato una motosierra. Sí, ¿no? Era súper incómodo. Vale. Bueno, pues nada, pues yo poco más, tío, porque no puedo hacer nada. Las puertas no me valen de nada. No puedo ir a minear porque me invade el agua. Y por cierto, una última cosa. A ver, ven un segundo, porfa. Tengo un libro de rep aquí. Tengo un libro de reparación. Muy bien, ¿A qué se lo meto? reparaciones al pico, ¿Al pico? al pico, Sin duda, ¿no? Ni arco ni pollas. al arco ni de coña, arco infinidad, Al pico, pico vale. infinito, pico infinito. Fortuna 3, irrompibilidad 3. Ahí voy. Reparación. Vale, ahora pensaba ¿Tú que cuál era. dirías? Te venderé libros de reparación. Que tendría que venderlos. Te los venderé yo. Que no, si hay una señora ahí que los vende. Sí, pero un riñón, un hígado y un pulmón. Para un libro. Eran 50 de 50 de oro. 25 de plata. Y 25 de hierro. Ya. Exacto. Ya, y oro Son una tampoco puedo. pasta. Es una pasta, sí. Pero ¿y tú cómo lo vas a hacer? Mejor. ¿Dónde estás? Aquí. Pues teniéndolos gratis. Yo los tendré gratis. ¿Y cómo vas a sacar los aldeanos de...? Pues me iré a buscar.
con la aldeana, me lo llevaré a mi casa y le diré tú. Con el carry. Búscame un libro. Cogiéndolo no, así. No sé usarlo el carry. Antes intenta coger un pollo y no sé usarlo el carry. A ver, si podemos. ¿Tú qué botón tienes? Vale, te pones aquí y era botón. Porque shift y el botón. Ahora. Shift. Shift. Ole. Shift y botón derecho. Está feo. Tiene que estar por detrás, ¿no? Ay, sí. Y en teoría, así puedes coger aldeanos. ¿Pero por qué shift clic derecho? Mantienes el shift y clic derecho. ¡Eh, ya lo tienes! ¡Ah, no soy yo! Perdón. Que no, clic derecho no va a hacer nada. Manteniendo el shift. Sí, creo que tienes en el carry, a ver. En teclas. Opciones, controles, teclas. Carry. Opciones, controles. Es que esto viene genial para pillar aldeanos, pillar. Ah, por eso. Agarrar, carry. Pone agarrar mayúsculas izquierdo. Me lo pone en rojo, pero. Con raíles y con vagones, sí. También se puede. Brian, lo que pasa es que. Es como se ha hecho toda la vida, pero. Pero tienes que encontrar una aldea. Poner. Raíles, poner vagones, irlos metiendo, llevarlos a tu casa. Pero claro, sí, pero sí. Claro, es la manera. Pero claro, yo viviendo aquí, que tengo una aldea en el quinto coño, me es absolutamente imposible. ¡Eh! ¡Ya lo tienes! Vale. Yo voy a soltarlo. Adiós. Ah, no, mierda. No. Qué cachondo. Vale. Pues eso, ¿vale? Entonces, ¿quieres llevarte un cerdo para tu casa o algo? No, hasta que no tenga el hueco hecho, no lo voy a llevar. Espera, que hacen un ruido. El hueco, vale. Hasta que no tenga la zona de animales hecha, no quiero. Vale. Vale. Pues nada, pues poco más. Joder, me he bloqueado con la mierda de las minas. Qué mala suerte, tío. Sí, ¿no? Has de buscar una cueva abierta y ya tienes. Ay, en se te. 20 minutos sí. Ya iba full iron. Pues yo. O sea, no. Tengo. Las cuevas están llenas, tío. Tengo más diamante que oro. Joder. Que hierro dirás, ¿no? Perdona, que hierro. Bueno, y que oro, y que oro, por supuesto. Tengo. No puede ser. O sea, no puede ser. Mira. Bueno, a ver, he gastado en hacerme armas, armaduras no, y tal. No puedo abrir tus cofres. No, pero espera, que lo miro yo. Tengo 32 diamantes. Ah, mira, no. Y 34 y 36 de hierro, vaya. Ahora tengo más hierro. Yo tengo. A robar. 30 hierro. 27 de oro bruto. 3 bloques de hierro. O sea, 3 bloques de oro. Y 16. Y 18 diamantes y 25 monedas, que te di a ti 10. Bueno, va muy bien. Atomic, voy a ir a tu casa a robar, me parece a mí. ¿Qué tienes? ¿Tienes algo? Si no tienes nada, tú tampoco, Atomic. ¿Qué te iba a decir? ¿Te puedo coger un poco de hilo? Del huerto. No sé cómo se coge, tío. O sea, porque pillas la planta. Mierda. ¿Qué? Está roto sin querer. Vale, no pasa nada. Clic derecho. Vale, ¿ahora qué? ¿Pillas el lino y qué? Pillas el lino. Planta la semilla. No te creas tú que entiendo yo. Vale, planto el lino. Vale, ¿y qué? Vale, vente. Ah, es que tiene muchas cosas, tío. Tiene muchos mods. Son muy difíciles y yo me agobio. Toma. Ponte esto en fabricación. Tal cual, los 14 ponte los en fabricación. Ah, ¿lo jodas y ya? Claro. Vale, pues toma, para ti. Te lo has ganado. Gracias. Toma, llévate semillas de Nilo. De Nilo, no, de Hilo. No, de Lino, coño. Tengo 3.
3. Tengo 9. Perfecto. CQ. No, tú estás en bolas, dices. Vale. No, tú no. Atomic, perdona, que estoy con las dos cosas. Feliz día San Valentín. Ay, qué guay. ¿A ti no te lo han dado? No, no me quiere nadie. Pero porque no estabas ayer. No, estaba trabajando. Tenía una zonita. Le enseñaste una casa. Habían dejado un cofre en mi casa. Enseñé tu... Es verdad, es verdad. Es verdad. Pues nada. Bueno. No, bueno. Pues nada, yo me voy a salir por aquí, ¿vale? Ok. Bueno, pues nada, hablamos esta tarde para jugar a aquello. ¿Vale? ¿Uno o dos? Luego lo vemos. Venga, luego lo hablamos. Si es uno entre una hora, si son dos entre otra. Bueno, luego lo hablamos. Vale. 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 Ole, un besito. Venga. Diviértete. Vale, chao. Un besito. Adiós. Chao. Bueno. Pues por hoy ya está bien, que me he quedado saturado con la mierda esta, me he quedado bloqueado la cabeza. Bueno, que nada, jo, que muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí, a los que habéis venido de parte de mis chis también, y a los que no, por supuesto, también. Y nada, deciros que esta tarde, sobre las 3:30 o 4, volveremos con The Forest, a ver qué putas mierdas nos pasan ahora. Ya vamos un poquito, vamos avanzando, y ya no tenemos tantos problemones como teníamos antes, con lo cual, muy bien. Sobre las 3:30 yo creo que estaremos por aquí con The Forest. Y cuando esté trabajando te veo, genial. Vale, Brian, perfecto, perfecto, así te acompañamos. ¡Ole! Se me coge cariño, qué maravilla. Que tú también, si es que eres encantadora. Si es que tengo muy buena gente por aquí, la verdad, no me puedo quejar. Y del que me he quejado, le he baneado y a tomar por culo. Ya ves tú. Pero no, se trata de eso, de que estemos todos a gusto, todos bien, y tenernos cariños los unos a los otros para poder empatizar y poder charlar de todo, y que no haya luego líos con diferentes puntos de vista, cuando uno piensa una cosa y otra otra. No, todo desde el entendimiento, la risa, el humor, el buen rollo, y ya está. Y quererse, hay que quererse mucho. Y nada, entonces, a ver si eso. No sé si nos va a dar tiempo a entrar a aquí, a Littlecraft, o bien antes o bien después de The Forest. Pero sí, The Forest ya me toca. Ya nos toca darle porque lo hemos dejado abandonado. Debería retomar en algún momento de mi vida el Hogwarts Legacy, pero es que... ya te digo, ya me he atascado, tiene mucho menú, se me empieza a embotar y a esponjar el cerebro, y ya no doy mucho más de sí, que ya estoy muy mayor yo para ciertas cosas, y necesito mis pequeños ritmos y mis tiempos y todo, porque si no me cortocircuito, me bloqueo y ya no sé seguir. Me ha pasado con la puerta, que me he quedado embobado media hora con el escáner de retina, no, con la mierda esta del escáner de tarjetas, y no salgo de ahí. Menos mal que estaba Brian aquí, me ha echado una mano. Y si no es por Brian, todavía estoy ahí dándome cabezazo contra la mesa. Sí, poco a poco. Voy a dormir y me voy a salir del juego, porque si no, desconectarse. Puteo a la gente que... Vale. Sí, poco a poco. Lo que pasa es que se me van acumulando las cosas y voy de otra a una, y al final... Pues no puede ser. No puede ser. Quiero volver a Ark también, que estoy como loco por volver a Ark. Pero bueno, tendré que dividirme. Lo que pasa es que, Monix, ya lo verás, que cuando empieces a jugar a Littlecraft, ya te vuelves loca. Ya pierdes todo tipo de responsabilidades. Estás aquí todo el rato, Minecraft, 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 Minecraft. Y vas a perder la cabeza, vas a perder la cabeza. Yo solamente streameaba por las tardes, y ahora ya mañana y tarde, y un poco de noche, un pelín, metido aquí en esta mierda, en esta bendita mierda. Pero es que engancha un montón, engancha, 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 y ya tu cabeza piensa en cubos, en cubos, en cubos, en cubos y en cubos. Vas a flipar, vas a flipar. Me acuerdo yo la primera semana que empecé a jugar a Minecraft, todo para mí eran cubos, todo veía similitud con cubos. Estaba todo el día, dale que te pego a la cabeza, y no sabía ni la mitad de la mitad de la mitad de las cosas que había. Ahora sí, ahora ya sé un poquito más, pero por experiencia de haber jugado de manera... cutre, porque yo no soy un gran jugador. O sea, puedo hacer cuatro cosas, tampoco mucho más. Pero claro, ya si encima le meten mods, le meten mil historias, ya es una locura de juego. Es el juego infinito. Yo creo que el que inventó esto, es Dios.
¿Por qué no haces un horario de un día un juego y otro día otro? Claro, si así lo. Si, yo estaba así todo cuadriculado, que soy como un japonesito, que voy así muy pipí, primero esto, primero esto, primero esto. Apareció Little Craft y a la mierda todo el calendario, la organización y su puta madre. Con lo que luego también estoy dejando de charlar, de ver vídeos, de tal. Eso lo he abandonado y no quiero abandonarlo porque me flipaba, me lo pasaba muy bien y nos lo pasábamos muy bien. Pero nada, tengo que retomar todo y organizarme, pero a ver si me relajo un poco porque voy acelerado por la vida con el Little Crab. Así que nada, ahora he quedado con mis padres que voy a ir a buscarles para ir a comprar y a comer. Y no me apetece, tío, no me apetece irme, me apetece quedarme aquí. Y no puede ser, pero no, no. Unos padres son unos padres y no. Y son lo primero, prioridad absoluta. Yo quiero acompañarte, ¿puedo? ¿A dónde? ¿Con mis padres? ¿Y qué haces tú con mis padres? Bueno, yo te siento allí con ellos y tú les das coba. Qué menuda eres tú. Qué coba no te falta. Moni, ¿cuándo tienes pensado entrar en Minecraft? Hombre, eso ya lo saben. Si no lo saben ellos. ¿Cuándo tienes pensado entrar en Little Craft? Infórmanos. Madre mía, si estás loca escribiendo, no quiero ni saber lo loca que vas a estar en el juego de cubos. ¿Qué personaje va a entrar ahí? Vas a desestabilizar a toda la gente. Vale, a últimos de mes. Vale, o sea que nos queda nada, cuestión de nada, de días, días. Un par de semanas. Vale, perfecto. Pues ve empapándote de. Ya puedes empezar a ver cosas de Minecraft para principiantes y demás, para ir aprendiendo cosas básicas, aunque vamos, que da igual que lo mires que no, que te vamos a enseñar y ayudar totalmente. Pero bueno, tengo miedo cuando entres. Pero no, va a estar chulo, va a estar chulo. Y a ver si van ampliando, si se pudiera ampliar más el servidor. Lo que pasa que, claro, cuesta pasta, que está poniendo Dani, está poniendo pasta. Pero bueno, si se amplía un poquito más el server. A ver si pueden entrar más streamers y más gente que yo creo que puede estar muy bien. Y cuando entre te voy a perseguir a ti. Madre mía. Yo tengo muy poca paciencia. Cuando me agobio, te hundo, ¿eh? Te hundo en el agua y ahí te dejo. Que eso, ¿verdad, Brian? Cuando se vaya ampliando y tal, a ver si poquito a poco. Y si no, cuando acabe la primera temporada, dijéramos así, de Little Craft, yo creo que sería cuestión de reunirnos previamente, hacer un cuentas, que es muy barato hacer un servidor de este tipo, es muy barato por lo que dice Dani. Y yo qué sé, con unos centímetros de uno, unos centímetros de otro, de otro, de otro, se monta uno tal para muchas más personas y que vaya bien. Y nada, y hacemos lo mismo que hacen los grandes, pero en pequeño, en Little Craft. Y ya está. Y crecemos y nos apoyamos y ala, y tiramos. Claro, poquito a poco hay que subirlo, porque habrá que subirlo. Pero claro, es que somos muchos. Hay mucha gente que quiere entrar, ¿eh? Mucha gente, mucha gente. Lo que pasa es que hay que dar un poco también de prioridad para cuando pueda entrar, si no pueden entrar en esta, en la siguiente, o en la siguiente, o en la siguiente, porque si esto parece que va para ser una serie con varias temporadas. Así que yo creo que bueno, pero poco a poco, porque todavía no sé cuánto llevamos. Es que no llevamos ni una semana. El viernes hace una semana que empezamos esta serie. No hace ni una semana que empezamos. Es una locura esto. Es una locura. Y eso que hay gente de muchos países que no coincidimos tampoco, coño, que le doy al micro, que no coincidimos, con lo cual yo hay gente que todavía no conozco. Y eso, que es maravilloso. Además, siempre que entras a cualquier hora hay gente. Está jugando la colombiana. ¿Quién es la colombiana? Who is? ¿Quién es la colombiana? Tengo un chacho de gente ya en la cabeza que es que no sé ni quién está. O sea, hay gente ahí que Calvito, que estaba aquí metido, no le he visto en la vida. Pero vamos, que es que no me he encontrado con él, muñeco con muñeco, personaje con personaje. No le veo. Y está ahí, y no estaba ahí ahora. ¿Y quién es la colombiana? Yo ahora no recuerdo quién es la colombiana.
Es que no sé cuántos somos. Somos 15 personas. Ah, no, mira, Mac pone 25. Bueno, 25 es el tope. Supongo que no seremos los 25, porque habrá que contar a los administradores y a toda, y a toda la tropa que está allí. Pero... Ah, joder. Sí, era colombiana. Sweet Milk Inn. O sea, acojonante el nombre. Lo voy a escribir. A ver, espérate. Coño, me salgo de Minecraft. No, es que pobrecita, va a pensar que me meto con ella. No, no, no. A ver. Sweet Milk Inn. El nombre ya es demasiado como es. Pero a mí me tiene fascinado que tenga ese nombre y con todo su coño se meta a jugar aquí, se la pele el tener ese nombre. Pero vamos, no. Estoy intentando acercarme a ella y preguntarle por el nombre, por oye, dime el origen del nombre y tal, pero lo que no quiero es que se ofenda, porque todo esto está dentro de un papelito, de un roleito, de un roleo, pues para jugar un poco en la serie con el, con el, con el nombre que tiene ella. Pero no me atrevo por si le va a sentar mal. Porque yo no lo hago para que le siente mal, ¿sabes? Pero que me parece muy curioso el nombre que se ha puesto. Y me parece que es un poco heavy, la verdad. Pero bueno, ayer los que estuvisteis en directo veríais el momento en el que me acerco a una zona de la playa donde hay un NPC, que es una cocinera, donde está precisamente esta muchacha. ¿Cómo era? Sweet Milk Inn. Y me la encuentro subida en una silla, como bugueada. Ah, bueno, Atomic, tú lo viste. Era un burdel de tercera. Y me la encuentro sentada, ¿cómo era? Sentada en una silla, pero como bugueada y haciendo pa 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 pa, como haciendo cositas con la silla. Pero es que luego aparece detrás, aparece otro que no me acuerdo ni el nombre ni nada, que debe tener 13 años o 12 años en la vida real. Y es que no sabría explicarlo. No sabría explicar lo que pasó. Y no lo tengo localizado, pero vamos, cuando lo localice os lo pondré para que lo veáis. Pero fue la situación, como le decía ayer a Atomic, más bizarra que he vivido en 2 segundos en hace años. Concretamente en 49 que tengo, porque yo eso no lo he visto. Tan salvaje, tan animal. Pero bueno, yo ya voy poniendo la calificación por edad. Bueno, pues hacía cosas con un cofre, vaya. Hacía cosas raras con un cofre. Cosas no raras. Hacía ñiqui-ñiqui con un cofre. Me quedé flipando también en colores. Pero bueno, son una escena que ya me va a costar olvidarme de ella. Pero bueno, son las cosas que tiene. Que tiene. Cuéntame, Monix. ¿Quieres hacerme una entrevista un día? Vale, pues entrevístame. Pero no me hagas preguntas picantes que te veo, ¿eh? Más que nada porque te la respondo y va a ser peor. Y se te van a ir. Vale, pues un día cuadramos y hacemos, me haces una entrevista. Y ya está, nos hacemos una entrevista mutua. ¿Cómo por llamada? No, aquí todo en directo, que se vea todo y eso. Claro que sí, todo se tiene que ver. Que lo vea tu stream y que lo vea el mío. Bueno, hablaremos de esas cosillas por Discord, vale, como quieras. Vale, lo cerraremos, Moni. Cuando quieras lo cerramos, ¿vale? Bueno, yo ahora me voy a marchar porque me tengo que ir, me tengo que duchar, tengo que preparar unas cosillas, me voy a buscar a mis padres. Y luego a la tarde vuelvo, ¿vale? Volveré comido así, pum, que me voy a desmayar. Así que a ver si me llega la sangre al cerebro y puedo hacer un directo digno. Por lo menos hacer un directo que os merezcáis, que os merecéis un montón. Streamea con tus padres. Mira, bueno, mis padres están flipando porque no distinguen. O sea, ellos les intento contar de qué va a Twitch. Tienen 80 años, ¿vale? Y mi padre parece como que él ya lo tiene pillado. Mi madre es la que ya se lía, pero es que ahora es un monstruo. Ahora sabe lo que es un seguidor, lo que es un suscriptor, lo que es una raid, lo que ya ella empieza a enterarse. Y ella cada día me llama como a las 9 o 9 y pico y como Telecinco, pero en su casa, pues viendo lo que vi ayer, es como el Canal Plus, ¿os acordáis de las pelis que se veían a rayitas del Plus nocturnas? Pues eso, es todo demasiado erótico. Y todos los días me llama para pedirme un... Bueno, a ver, ¿qué tal ha ido hoy? ¿Qué tal? No sé qué. Y ella, pero a ver, seguidores, vale. Suscriptores, a ver, vale. Mamá, te están liando. Que no. Y ella, y en fin. Es estupenda mi madre también. Como vosotros. Bueno, me lo dicho, me voy a poner en marcha, que si no, no arranco.
y no puede ser. Muchas gracias a todos por haber estado, lo repito, a mis chis por esa raid, a todos, todos los que habéis venido por la raid y los que os habéis quedado. Y ya sabéis dónde estamos y a qué horas más o menos. Os doy las gracias, os mando millones de besos y de abrazos. Descansa, Brian, tú también, que ya te toca. Que tú duermes una hora al día, tío. Ya está bien. Y lo dicho, nos vemos a la tarde y un besito y que se os quiere mucho. Y gracias a todos, de verdad. Nos vemos. Chao.